Buenas tardes. Para mí es un honor cerrar este ciclo de charlas del 25º curso de posgrado en reumatología que finalizamos en la mañana de hoy con la conferencia titulada Reuma Caribe, Bodas de Plata, 25 años, una reseña histórica. Para mí, creí que esta charla era sencilla hacerla, pero incluir 25 años en 25 minutos es imposible. Por lo tanto, esta va a ser la primera de dos o tres o cuatro charlas, no sé cuántas podrán salir a partir de ahora y que estaremos realizando de manera oportuna en cada uno de los cursos que vamos a realizar. Para los que no me conocen, mi nombre es José Ángel Salaciado, médico internista reumatólogo, profesor titular de la Universidad Libre y Universidad Metropolitana, maestro de la reumatología panamericana y les hablo desde Barranquilla, Colombia. Hoy estamos culminando nuestro 25º curso de posgrado reumatología 2020 virtual debido a la pandemia actual. Nace Reumatólogo del Caribe hacia el año de 1999 por la integración de los diferentes reumatólogos de la ciudad de Barranquilla. Nos reunimos y conformamos Reumatólogo del Caribe, inicialmente conformado por el doctor Carlos Vinicio Caballero, doctor Mauricio Abello, doctor Elías Forero, doctor Fernando Fernández, doctor Alfredo Barros, doctor Juan José Jayer, doctor José Salas, doctor Alberto Torrenegra, doctor Jesús Godoy Martínez y doctor Carlos Hernández Caballero. Este último no nos acompaña, pues ya era un señor mucho mayor y ya falleció. ¿Cuál era la idea? En un principio y que se ha mantenido es tener un centro de atención especializada para la atención integral del paciente reumático. Como le decía, nace Reumatólogos del Caribe inicialmente hacia el año de 1992, cuando llegaron los primeros reumatólogos a la ciudad, comenzamos a realizar varios simposios. Desde ese entonces, con la ayuda de la industria farmacéutica. Esto ocurrió entre el año de 1992 y 1999. A partir de ese año se da el nombre de curso de posgrado en reumatología, el cual es pionero en Colombia, el primero en este tipo de eventos para los reumatólogos y lo venimos realizando ininterrumpidamente con invitados nacionales y extranjeros. Este año estamos finalizando el 25º curso. Nuestra primera junta directiva estuvo presidida por quien les habla el doctor Salaciado José, acompañado de en la vicepresidencia el doctor Juan José Jayer, secretario el doctor Alfredo Barros, tesorero Carlos Vinicio Caballero y los vocales, los restantes miembros de Reuma Caribe. Tengo este par de fotos que encontré en el archivo, en el buen sentido de la palabra. No están muy nítidas que se diga, pero podemos ver a el doctor Carlos Hernández Caballero, con quien le digo que nos acompañó durante los primeros años, en unión del doctor Carlos Vinicio, Juan José Jayer, Alfredo Barro, Fernando Fernández y mi persona. Los primeros años, como los primeros años, esta foto es de la reunión de uno de los aniversarios en el cual tenemos, además de los reumatólogos, tenemos a visitadores médicos que nos apoyaban en ese momento, nuestra aliada estratégica, doctora Alessa Mata, Laboratorio Continental, y nuestra secretaria Paola Ramírez, que todavía nos acompaña. Esta foto fue en el año 2003,
en algunos de los de las actividades que nosotros hacíamos o asistíamos en compañía del doctor Alberto Torrenegra, del doctor Elías Forero, del doctor Carlos Vinicio Caballero. Esta foto es hace 17 años. Estábamos, de hecho, mucho más jóvenes. También hemos celebrado muchos cumpleaños en Reumatólogos del Caribe, en el cual esta es una de las muchas fotos que tengo. Esto fue el 19 de agosto del 2005 y en compañía de los doctores Caballero, Forero y Fernando Fernández. Como presidente de PANLAR en el año del año 2006, 2016, 2018, le hacemos todo el grupo de los reumatólogos de Barranquilla un agasajo a nuestro amigo y colega. Primer curso, agosto 13 de 1992, y pongan cuidado a esta fecha, que ahora le voy a decir por qué. Este primer curso, que consideramos como nuestro primer curso, fue un simposio sobre enfermedades reumáticas organizado por la Asociación Colombiana de Reumatología y Laboratorio Guay aquí en la ciudad de Barranquilla, con un programa variado, y nuestros primeros invitados nacionales son la doctora Ana María Posada y el doctor Oscar Felipe de la Cruz. Lo hicimos agosto 13 del 92 y, como le comentaba, nuestros primeros expositores nacionales y locales fueron el doctor Alberto Torrenegra, Juan José y mi persona. Segundo curso, agosto 13 de 1993, un programa también variado en el cual tuvimos como primeros invitados en ese entonces a el doctor Antonio Iglesias, al doctor Rafael Valle y al doctor Javier Molina, autor del libro de Medellín del SIC sobre reumatología. Lo llamativo de esto es que este curso se hizo exactamente un año después del primero sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo. El tercer curso, que consideramos que es el tercer curso y así lo llamamos, fue el realizado también con la Asociación Colombiana de Reumatología y Reumatólogo del Caribe, ya lo llamamos tercer curso de reumatología, que hay de nuevo en. Y el programa fue un programa variado en el buen sentido de la palabra, con diferentes reumatólogos de la ciudad y del país. Esta vez tuvimos como invitado al doctor Antonio Iglesias de Gamarra y al doctor Luis Alberto Ramírez, quien era presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología en ese momento. Y desde ahí, desde este tercer curso, comenzamos a entregar certificados de asistencia. Les quiero decir que consideramos esos tres cursos como los primeros que se hicieron, pero a través de todos esos años. Hicimos simposios sobre osteoporosis en el año 97, simposios sobre el tratamiento de lupus y artritis reumatoide en el año 98 y sobre la reumatología hacia el nuevo milenio en el año de 1999. Entonces comenzamos con nuestro cuarto curso, inicialmente en el Hotel Royal en el año 1999, y aquí tenemos este par de fotos que le mostré en la charla de ayer, o en la clausura del día de ayer, en la cual destacamos nuestro primer invitado de nación internacional, el doctor Carlos Glaves de Perú, en compañía del doctor Rafael Valle y del doctor Antonio Iglesias, quienes comenzaron a apoyarnos de manera incondicional. Esta foto es la primera foto del panel de reumatólogos invitados, en los cuales les comentaba que estaba el doctor Carlos Glave, Antonio Iglesias, Rafael Valle y ya Rafa Carlos Roca de Santa Marta. Tenemos al doctor Fernando Fernández, al doctor Alfredo Barros,
al doctor Juan José Jayer, al doctor José Fernando Molina de Medellín, al doctor Jorge de Valledupar, al doctor Alier Herrera, Jorge Murga de Valledupar, se me pasaba el nombre en este momento, el doctor Murga, que siempre nos ha acompañado. Esta foto fue del día siguiente y aquí destacamos a otros expositores que llegaron ese día, la doctora Rita Magola Sierra y al doctor Mario Díaz Cortés. Digamos que ellos, en unión de todos los reumatólogos de la costa y de Barranquilla, fueron los primeros paneles amplios, como van a ver, que participaron o participaron en los diferentes cursos de posgrado. Vino el quinto curso, también en el Hotel Royal en el año 2000, vino el sexto curso, en el cual ya nos pasamos al Hotel del Prado de la ciudad de Barranquilla. Vino el octavo, el séptimo, el octavo curso, el noveno, el décimo curso. Acá tenemos en el año de 2004, el noveno curso, y ya ampliamos el número de invitados internacionales, que siempre han sido varios, y destacamos el doctor Alexis Rosas de Venezuela, el doctor Eduardo Acevedo de Perú, el doctor José Chávez de Perú, el doctor Carlos Glave de Perú, y a nivel nacional, Germán González, el doctor William Otero, la doctora Patricia Vélez, y ya los demás conocidos por nosotros, el doctor Mario Díaz y los locales. Décimo curso fue en mayo del 2006 en el Hotel del Prado, y aquí tenemos también, como le decía, un amplio ramillete de reumatólogos que nos visitaban para su exposición. Tenemos al doctor Renato Guzmán, tenemos a la doctora María José Llanut, tenemos al doctor José Félix Restrepo, José Fernando, que ya había estado, Oscar Yair, el doctor William Sánchez, que nos sirvió moderador, el doctor Ariel Herrera, el Yoyo Pumarejo, Jorge Murga, William Puche, el doctor Carlos Hernández, que no está, Rita Magola Sierra como invitado. Y aquí estábamos jóvenes y bellos, como decimos nosotros, hace 14 años, en compañía del doctor Torres Negra, Elías Forero y Mauricio Abello. Siguiendo con los cursos, hicimos el décimo primero, el décimo segundo, el décimo tercer curso, en el cual en el décimo segundo tuvimos como invitados al doctor Julio Granado de México y al doctor Rica Cervera de España, y de Colombia destacamos al doctor Carlos Caña, a la doctora Gloria Vázquez y a nuestros compañeros que siempre nos han apoyado de manera incondicional, el doctor Carlos Vinicio, el doctor Elías. Décimo tercer curso, tuvimos como invitado al doctor Roger Levy de Brasil y al doctor Juan José Scali de Argentina. ¿Sí? Acá en el cóctel que siempre hacemos el primer día del curso, tradicional. El decimocuarto curso lo hicimos en Carnavales, fue en el año 2010. Creo que este fue el último curso que hicimos en Carnavales. Luego vino el decimosexto, luego vino el decimoséptimo, luego el decimoctavo, ¿sí? Del decimo séptimo destacamos como nuestro invitado internacional al doctor Generoso Guerra, quien es nuestro amigo y colega en compañía de los reumatólogos de Barranquilla, el doctor Lacides Peña de Cartagena. En ese mismo año también tuvimos como invitado a la doctora María Costanza, el doctor Carlos Roca, Augusto Torres y William Puche de Montería. Siguiendo con nuestro decimonoveno, nuestro veinteavo curso,
en el 19º curso tuvimos como invitado y que ha venido dos veces al doctor Enrique Soriano de Argentina, actual presidente de PANLAR, Liga Panamericana de las Asociaciones de Reumatología. Y acá el doctor José Bernardo Martínez de Montería, quien nos ha acompañado también en varios años. En este mismo curso estuvo la doctora Monique Chalén, el doctor José Fernando Molina y Oscar Yair. Destacamos que la doctora Monique Chalén fue presidente de la Sociedad Colombiana de Reumatología, lo mismo el doctor Javier Ramírez de la ciudad de Cúcuta. Siguiendo con nuestro curso, el 21, el vigésimo primer curso, vigésimo segundo curso, vigésimo primer curso, tuvimos un invitado internacional. Pero antes de presentárselo, acá tenemos al doctor Juan Pablo Restrepo de Armenia, en compañía del doctor Jesús Godoy, que era desde ahí el presidente de Reuma Caribe y quien ha estado a cargo de los últimos años del curso de reumatología. Y acá tenemos al doctor Jorge Braun de Alemania, quien estuvo presente en este curso. En el vigésimo segundo curso, tuvimos nuevamente el doctor Enrique Soriano en compañía de los reumatólogos de Barranquilla y el doctor Carlos Roca de Santa Marta. Acá además tenemos el doctor Iglesias, José Iglesias de Sincelejo, la doctora Lina Saldarriaga de Pereira. Ya se integraba la doctora Erika Padilla a la ciudad de Barranquilla y Gino Ochoa, quien siempre nos ha colaborado desde el punto de paciente. En esta otra foto de este mismo año tenemos a la doctora Tatiana González, que es nuestra reumatóloga pediatra, y destacamos a la doctora María Constanza, quien siempre ha venido a invitar a nuestro curso, y al doctor Renato Guzmán. Este es uno de los tantos certificados que le habremos dado a través de todo este tiempo. Vino el 23º curso, vino el 23º, 24º, del 23º destacamos la presencia del doctor Miguel Albanese, quien es de Uruguay, quien es mi amigo y mi colega y actualmente tesorero de PANLAR, junto con el doctor Godoy y acá junto con el doctor Paul Méndez, que en este momento era el presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología. Y aquí el doctor Miguel Albanese en compañía de los expositores de ese curso y de los reumatólogos de la ciudad de Barranquilla. Acá para destacar el grupo de reumatólogos de la ciudad de Barranquilla con su personal administrativo, Paola Ramírez, que es nuestra secretaria asistente, Shirley y Samira, que son las secretarias que nos ayudan día a día. Llegamos al 25º curso de manera virtual, el cual hasta ahora ha sido todo un éxito. Destacando que además de los cursos que hemos hecho, hemos hecho varios congresos nacionales. Destacamos este de la ciudad de Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta, que fue en el año 2003, en el cual el doctor Antonio Iglesias lanzó el libro de lupus, que esto motivó que le dieran un premio a nivel nacional, junto con el doctor Rafael Valle. En ese año el doctor Carlos Vinicio Caballero entregó la presidencia y la recibió el doctor William Otero como presidente 2003-2005 y mi persona comenzó como primera vez en la junta directiva como secretario. En compañía ese año de Muster Camasta, barranquillero, residenciado en Londres y Dubái, uno de los pioneros del mundo sobre síndrome antifosfolípido. Realizamos también el primer curso PANLAR de reumatología de revisión en la ciudad de Barranquilla y el último congreso nacional que hicimos de reumatología fue en el 2019, hace año y medio más o menos, el 17º Congreso Colombiano de Reumatología. Hemos hecho diferentes jornadas de pacientes a través del tiempo también.
Destacamos durante todo este tiempo, en el año 2006, el lanzamiento del libro de Retos en Artritis Reumatoidea, del doctor Carlos Vinicio Caballero, acá en Unión de los Reumatólogos de la ciudad de Barranquilla. Para terminar, despedida de año del 2012. Hemos hecho muchas despedidas, solamente escogí por lo pronto dos, en el cual acá estamos en compañía de nuestra esposa, pilares fundamentales para nosotros salir adelante. La esposa del doctor Carlos Vinicio, Sofi, Marta Claudia, la esposa del doctor Elías, Doris, la esposa del doctor Alfredo, Delis, la esposa de Fernando Fernández, y Nali, mi esposa. Todas ellas son baluarte de los éxitos que hemos tenido, y el personal administrativo de Paola Ramírez, Shirley Sarmiento y Stephanie en su momento. En el 2015 también hicimos una despedida junto con todo el personal administrativo y Sara Elena Fernández, que es quien nos ayuda desde el punto de vista logístico. Aquí, además de las esposas que les nombré previamente, Delis, Marta Claudia, Sofi, Alexandra, Nasli, mi esposa, Sandra, la esposa de el doctor Jesús Godoy, quienes se han integrado para la labor que nosotros tenemos. Les comento que este grupo de señoras muy distinguidas tienen su grupo de chat tanto a nivel local como a nivel nacional, y se comunican y se reúnen tanto como nosotros. Acá tenemos nuestros colegas y amigos que asistimos a esa despedida en el año de 2015. Finalizando, queremos destacar a la señora Sara Elena Fernández de Comunicamos 91, quien ha sido nuestro operador logístico durante 20 años, y en sistematización al señor Ismael Arzusa, quien junto con Sara Elena son nuestros colaboradores incondicionales. Esta foto es una de las muchas que me gustan con todos mis colegas que actualmente estamos. Aquí falta el doctor Mauricio Bello. Y finalizar, comentarles que en este momento en la ciudad de Barranquilla tenemos 15 reumatólogos, 9 de la vieja guardia, digamos de la vieja data, que son los que comenzamos esta labor en el año 1999. Está el doctor Antonio Iglesias Gamarra, quien está residenciado en la ciudad de Barranquilla. Nos llegaron el grupo femenino, la doctora Tatiana González, que es reumatóloga pediatra, la doctora Erika Padilla y la doctora Alicia Sánchez Amor, quien está con nosotros. Y los dos últimos jóvenes que llegaron, el doctor Fernando Rodríguez, que llegó de Buenos Aires, y el doctor Luis Carlos Guzmán, que viene de la Universidad de Antioquia, todos titulados como reumatólogos. Esto es un abreboca para algunas charlas posteriores que vamos a tener. Muchas gracias, recordándole que Reuma Caribe es el centro de atención médica especializada para atención integral del paciente reumático. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros en este momento.